Hola, hola de nuevo. Aprovechando que tengo un buen viento y que hoy estoy navegando por aquí otra vez por la bahía de Cádiz, voy a hacer otro vídeo partiendo del pairo, que consiste en arriar velas. El procedimiento de arriar velas no quiere decir que sea este. Es un procedimiento más. Como veis, el barco tiene la caña a sotavento, la vela de proa acuartelada. Decir, como siempre, que siempre es conveniente tener poca vela a proa. Es más cómodo pairear un barco con poca vela a proa. Y pues eso, lo que voy a hacer es arriar la vela. Este método de arriado de vela yo lo uso, pero lo uso poco. Fundamentalmente lo uso si estoy en una zona donde el barco hay mucho viento, se mueve mucho. Entonces, como siempre digo, cuando un barco está al pairo, los movimientos son más lentos, el barco se queda más estático, el viento que recibimos, la sensación de viento o viento aparente, es bastante más liviana y nos va a permitir realizar esta operación. Tenemos el barco al pairo, lo que hacemos es largar la escota. No hace falta que quede tampoco flameando en exceso, simplemente largarla, que no quede excesivamente cargada. Si yo tiro de la botavara hacia mí, veis que me la traigo con mucha facilidad. Entonces, eso es señal de que no está cargada la... Entonces, ahora, como siempre, largo la grisa y ya la vela, veis que ya se ha quedado floja, ya incluso flamea, Pues como tengo el barco al pairo, si tengo que ir al palo, como siempre digo, es una manera bastante segura de ir al palo. En estos barcos pequeños, mucho más. Y en barcos grandes que tienen una cubierta enorme y tal, pues el ir al palo es más cómodo. En estos barcos es más peligroso. Veis que estoy en el palo y yo estoy arriando la vela. Además, lo voy haciendo bastante tranquilo, ¿no? El barco sigue al pairo. La duda que hay siempre es que si al arriar la vela, el barco se me va a abrir y me va a trasluchar. Mirad cómo se ha quedado el barco. El barco se ha abierto en el momento que ha perdido la fuerza de la vela de popa, se ha abierto. Pero no se me está yendo, no se me va. En el caso de que viéramos que el barco se sigue abriendo, nos da tiempo bajar abajo y meter más timón, porque es que se va yendo muy lentamente, nunca traslucha de forma brusca, Fijaros, yo ya tengo la vela, la estoy echando abajo, Esto, ya te digo, yo lo hago con bastante viento y me funciona bastante bien. Si hace bastante viento, lo que hay que hacer, la vela de proa, dejar como si fuera un tormentín, un pequeño tormentín, acuartelada. Y una cosa que siempre queda la duda, y es que cuando la vela está acuartelada, la baluma, la parte alta queda muy abierta y tiene mucho twitch. Entonces, la vela hace como una cuña ascendente y el aire sube y escapa muy rápido por ahí. Es decir, que la vela carga, pero no carga tan como pensamos que carga, tan en exceso. Es decir, yo con viento de 20 nudos me pongo en la vela, le hago así, la muevo igual que esta, Con viento de 60 nudos, hombre, evidentemente no. Pero es que estamos hablando de que esto lo estamos haciendo para una navegación normal, con la náutica de recreo, de andar por casa. Si estás con 60 nudos, evidentemente no tienes esta vela, tienes un pequeño tormentín solo.
pero ya digo, es observar el perfil de la vela y veréis que arriba queda, se libera mucho, mucho viento. Bueno, ya tengo la vela abajo, ¿eh? No la voy a arranchar porque ahora la voy a izar, ¿no? La voy a izar. La echo abajo y está el barco, sigue navegando al pairo. La batavara sigue a sotavento. Bueno, yo es un procedimiento que utilizo si estoy solo y hay mucho viento. Si por ejemplo vayas a arriar la vela y muchas veces surge el problema de que se atasca una driza, los patines no bajan y tal, incluso el lío padre, pues una forma también de hacer, coges, sacas el foque o el Génova, pero ya digo, lo sacas poquito y te puedes venir al palo y solventar el problema que tengas. Yo creo que es suficiente, ¿eh? Estoy aquí, el viento que hay son unos 10 nuditos, tampoco hay mucho viento. Vale, espero que este vídeo les guste y que, bueno, con esto confirmo de que el barco no se me ha trasluchado, no lo voy a dejar yo que trasluche, es decir, que ya digo, si yo viera que el barco se me va abriendo, es que se me va abriendo poco a poco, tengo margen de sobra para que el barco vuelva a recuperar su posición. Digo, y ahora mismo está casi de largo, no pasa nada, bueno, a los que les gusten mis vídeos espero que les guste, y al que no, pues nada, no pasa nada.